El Instituto de Recursos Energéticos contribuye al desarrollo económico, científico y tecnológico, apoyando a los nuevos profesionales en el uso responsable de la energía y recursos naturales por medio de conocimiento científico, impartido por sus excelentes catedráticos que sustentan la educación en investigación tanto en sus aulas como en la industria. Acércate a nosotros y conoce nuestras carreras en energía renovable, eficiencia energética, sostenibilidad y muchas otras más. Para más información, visita nuestra página o escríbenos a
Muy buenas tardes. Nombre del Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Recientemente aprobaron los términos de referencia elaborados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para que las distribuidoras de electricidad de Occidente, de OXA, la distribuidora de electricidad de Oriente, de ORSA, y la empresa eléctrica de Guatemala, de forma conjunta, elaboraran las bases de la licitación abierta para la contratación de potencia y energía eléctrica según el requerimiento de las empresas distribuidoras, que les permita cubrir la totalidad de su demanda firme para la prestación del servicio de distribución final. Para hablarnos de este tema tan importante, el marco legal que respalda este proceso, las licitaciones históricas, las características de la PEC 4 y cuáles son las etapas del proceso de licitación, entre otros aspectos de la misma, nos acompañará el ingeniero José Rafael Argueta Monterroso, director de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El ingeniero Rafael Argueta es ingeniero electricista de la Universidad San Carlos de Guatemala, máster en gestión pública y liderazgo, máster en energía renovable, máster en administración de recursos naturales, con más de 35 años de experiencia y trabajo en las principales instituciones del subsector eléctrico, ocupando puestos gerenciales y de dirección en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en el Administrador del Mercado Mayorista y en el Instituto Nacional de Electrificación. Actualmente, catedrático del Instituto de Recursos Energéticos en la Maestría en Negocios y Gestión de la Energía. Bienvenido, ingeniero. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde y brindarnos un espacio de su valioso tiempo. Y por favor, tiene usted la palabra para poder iniciar. Bueno, feliz noche para todos. Pues muy agradecido con el Instituto de Recursos Energéticos por esta oportunidad que tengo para poder hablar de tan importante tema para Guatemala. A todos los guatemaltecos, pero principalmente a todos los que participamos en la academia, en las diferentes disciplinas que puedan haber, puesto que en un tema como este están presentes casi que todas las disciplinas académicas que puedan haber. Entonces voy a iniciar la presentación haciendo un poco el contexto del marco legal y de qué es lo que estamos exactamente hablando, porque estamos hablando del modelo creado a partir de la Ley General de Electricidad, que es el decreto número 9396, es decir, el modelo del sector eléctrico, que es el que actualmente rige y que tiene sus características importantes. Además, también estamos hablando de los reglamentos de la ley y reglamento de la AMM con una cuestión muy importante, y es que estos reglamentos fueron reformados en el año 97 porque se había detectado que habían algunas cosas que no estaban sucediendo. Entre las cosas que no estaban sucediendo era la expansión del sistema de generación y la expansión del sistema de transmisión, puesto que en los 10 años que tenía en ese momento de funcionamiento del mercado mayorista, la entrada de plantas y de obras de transmisión fue muy poca. Sin embargo, entre las reformas se vio la necesidad de realizar las licitaciones de largo plazo, digamos, tanto para la expansión del sistema de generación como la expansión del sistema de transmisión. Básicamente, una licitación de largo plazo, la ventaja que le da al inversionista es que le da la garantía de un contrato de 15 años, que es el tiempo
que él tiene para poder amortizar su inversión. Entonces, esto era una señal importante que no estaba dando el mercado en su concepción original. Entonces, pues estas reformas dieron como lugar los procesos que se realizaron para la planificación, que era algo también que se había, digamos, abandonado con el modelo de mercado, que sin embargo se vio la necesidad después de dar indicaciones precisas de por dónde podía ir o por dónde debería ir la expansión de la generación y la expansión de la transmisión para hacerla mandatoria. Entonces, los primeros procesos iniciados fue la elaboración de los planes de expansión y tanto de la generación como de la transmisión. Y a partir de esto, la detección de necesidades para poder realizar licitaciones que fueran orientadas de acuerdo a la política. Y digamos, ese es el marco inicial y conceptual en el cual se dio el tema de las licitaciones. Entonces, como ya he dicho, pues las licitaciones obedecen a la política energética. Entonces, pues han habido históricamente, pues cada ministerio, pues ingeniero, disculpe, ¿sí? Es que no se está compartiendo su pantalla, es que no se ve. La estoy compartiendo. Permítame. Según yo, ¿esa sí se ve? No se está transmitiendo en YouTube, disculpe. La voy a dejar de compartir y la voy a compartir nuevamente. Por favor. ¿Se mira ahora o no? Ahora sí, creo yo que sí. No sé si me puedes confirmar. Voy a ver. Sí, bien, ingeniero, gracias. Ya se ve. Disculpe. Ok, voy a... ¿Ahora que hice el cambio se mira? Sí. Ok. Bueno. ¿Se mira la presentación? Ahorita nos están confirmando. Ya puede. Si me pueden confirmar si ya se puede seguir. Ahora sí. Ok. Ya la tiene ahí, ingeniero. Disculpe el inconveniente. Muy bien. A lo que nos obliga la virtualidad a veces, pero. Sí, bueno, exacto. Les decía que que las licitaciones obedecen básicamente pues a la política o a las políticas que tiene Guatemala, principalmente la política energética. Entonces, algunos aspectos relevantes de la política energética que más o menos se ha mantenido en las ediciones que han habido para cada ministerio de esta política son estos puntos que miramos aquí, que básicamente pues la política siempre buscó la seguridad del abastecimiento de electricidad a precios competitivos. Pues siempre ha sido la política pues el tema de tener precios que mejores precios, digamos, para la energía,
Puesto que pues, veníamos de un contexto cuando se hizo esto de precios muy altos de, del petróleo y pues también los combustibles en ese momento iban para arriba y pues estaba pegando muy fuerte la tarifa. Entonces un poco la idea era, digamos, hacer una tarifa que fuera más estable en cuanto al aprovechamiento de los recursos energéticos, ¿verdad? Que al final los recursos energéticos locales pues nos dan una tarifa que tiene más estabilidad, puesto que no está pues supeditada a los mercados internacionales. Entonces un aspecto relevante de esta política siempre ha sido de diversificar la matriz de generación de energía eléctrica y por supuesto priorizar las fuentes renovables en Guatemala. Y algo bien importante pues siempre ha sido, digamos, a subir la participación de la generación a través de recursos renovables, que desde el año 2013 pues se planteó alcanzar el 80% de la generación de energía eléctrica por medio de este tipo de recursos. Entonces esos son aspectos bien importantes que se toman en cuenta a la hora de la licitación. Entonces, para hablar también un poco hacer un resumen del subsector eléctrico de Guatemala, pues antes de la ley era pues básicamente una sola empresa la que transportaba, distribuía y generaba, que era el Instituto Nacional de Electrificación. Había una distribuidora que también era del Estado, que era la Empresa Eléctrica de Guatemala, y algunos generadores privados que le vendían a la empresa estatal. Pues la posterior a la ley, y en este momento, pues nosotros tenemos una cantidad muy fuerte de generadores, son 63 agentes generadores que pues son propietarios de 102 centrales, hay 52 generadores distribuidos renovables, que son generadores menores de 5 megavatios, 14 transportistas, 19 distribuidoras, pues contando las empresas eléctricas municipales, 29 comercializadores de energía eléctrica y usuarios autoproductores en este momento también, personas, usuarios regulados que tienen paneles solares, que está llegando casi a 6.000 usuarios con una participación de 42.4 megavatios instalados y conectados al sistema y 1.310 grandes usuarios. Como podemos ver, pues sí tenemos un modelo de mercado bastante, bastante dinámico y pues eso hace también pues de que el consumo de energía anual, por ejemplo, pues vaya creciendo siempre, digamos, a un buen ritmo. Pues no ha dejado de crecer en ningún momento, pues la demanda máxima anual como la demanda de energía. Son temas que siempre han ido creciendo. Y también lo que podemos ver en esta gráfica es cómo ha sido la participación de las diferentes tecnologías en la matriz energética de la producción. Básicamente en este momento, pues en el año 2021, por ejemplo, tuvimos aproximadamente 70% de participación, un poquito más del 70% de participación de energía no renovables. ¿Me siguen escuchando? Disculpe. ¿Me siguen escuchando? Sí, ingeniero, pero como que se le cortó la electricidad. Sí, exactamente, me quedé a oscuras. Como tengo UPS, entonces sigue funcionando. Y creo que también mi router también tiene UPS, por eso sigo, pues, puedo seguir hablando. Entonces, pues... Sí, lo que no vemos es su presentación, sí, pero vamos a ver. Voy a ver si lo puedo corregir, porque se fue la energía eléctrica casualmente, ¿verdad? Ay, Dios santo. Sí, vamos a ver si lo puedo corregir. Nos disculpamos con los participantes, ¿verdad?, que están en el canal, pero bueno, es un inconveniente que hemos tenido precisamente con la energía eléctrica. Esperemos que pronto lo podamos solucionar. Disculpe.
No sé si pueden ver mi, mi pantalla, mi presentación. Sí, ingeniero, ya lo vemos, disculpe. Bueno, vamos a continuar hasta donde nos den los UPS, ¿verdad? Porque, pues, pero espero que funcione en esta ocasión, porque sí sigo sin energía eléctrica. Entonces, pues les decía que pues también hay una, pues esta, hay una evolución de la matriz de manera muy positiva, pero básicamente los recursos renovables tienen una característica bien importante, que es la variabilidad año con año dependiendo de las condiciones ambientales. Pues entonces sí, pues no es algo que sea fijo cada año, pues sino que cada año va cambiando. Entonces voy a ir un poco más rápido por aquello que perdamos en algún momento el si me permiten, hay alguna cosa aquí que todavía tengo que solucionar. Ok, entonces en cuanto a lo que se ha dado con las potencias adjudicadas en las licitaciones, pues nosotros hemos tenido básicamente cuatro procesos de licitación, digamos desde el año 2009. Pues la primera licitación, que fue una licitación que se le dedicó al recurso de carbón y en el cual salió contratada la planta Jaguar, y tres licitaciones que ya obedecieron a objetivos de política, que las hemos llamado, las hemos denominado PEG, por Plan de Expansión de Generación. Entonces han habido tres licitaciones de ese tipo, y pues ahorita estamos hablando de la PEG 4, que es precisamente lo que se acaba de aprobar. Entonces, pues como ustedes pueden ver, se ha contratado a través de estas licitaciones una cantidad importante de energías renovables, o la gran mayoría ha sido en energías renovables. Básicamente, pues estamos hablando de 939 megavatios, donde 635 son de generación hidráulica, 101 megavatios de generación eólica, 71.3 generadores distribuidos renovables que han sido básicamente generadores hidráulicos, y 87.5 de energía solar. Entonces, como pueden ver, pues sí hubo una introducción importante debido al tema de licitaciones. Obviamente, pues también se han contratado energías no renovables y algunas que pues se pueden considerar mixtas, como los ingenios generadores que usan biomasa y búnker. Al final, pues se ha tenido una contratación de 868 megavatios y 288 megavatios de energía generada en estos procesos de licitación. Pues esta gráfica lo que representa es la evolución de la capacidad histórica, digamos, pues a través de los años, desde la década de los 1940 más o menos. Y lo que podemos observar, que en los años, en los últimos años, pues ha sido la adición de capacidad instalada más importante de todos los tiempos, ¿verdad? Porque, digamos, se ha instalado más en estos últimos años que en el resto de los años para atrás. Y también, pues, esto ha diversificado la matriz energética, pues con la participación de muchas tecnologías que las listamos en esta presentación, que pues es importante mencionar la contratación de plantas solares y de plantas eólicas, que pues creo que sin estos procesos de licitación hubiera sido muy difícil, digamos, que pudieran darse en el momento en que se dieron. Entonces, pues en los años a partir de 2015 al 2018, por ahí 2014-2018, fue cuando se dio la adición más grande, y eso fue precisamente por los procesos de planificación y las licitaciones que se dieron por la PEG1, PEG2 y PEG4. Aquí podemos ver esta ilustración, lo que representa son las necesidades de contratación de las distribuidoras históricamente
y las que están proyectadas a futuro, que es esta línea, la línea negra. Obviamente, las necesidades de contratación siguen creciendo a partir de los años. Pues, entonces, por lo tanto, y además, los contratos que se dieron en las licitaciones y que se dieron anteriormente a las licitaciones, pues se vencen. Entonces, eso da la oportunidad para que se realicen nuevas licitaciones, y ahorita lo que estamos hablando es de la licitación PES 4, que es el cuadro que yo lo miro en azul. No sé cómo se mira en otros lados, pero digamos que se mira en azul, que es una licitación de 235 megavatios para iniciar en el año 2026, que es más o menos las necesidades que se tienen por parte de las distribuidoras. Luego, digamos, en el 2030 hay espacio para una nueva licitación. Pues podríamos ahí hablar de una PEC 5, y pues esta licitación sí va a ser muy importante y muy grande si se llega a dar, porque pues vencen muchos contratos, y pues da la oportunidad de adquirir nuevas centrales y centrales pues con energías renovables. Esta es una estimación, además de la demanda, pues hay una estimación de la energía que necesitan las distribuidoras, y esta es más o menos sus necesidades de energía en una curva, digamos, típica diaria por cada mes. Digamos, este es para el año inicial. Esto es más o menos las necesidades de energía que se tienen. Entonces, pues aquí sí ya se integra, digamos, la potencia a través de las horas. Entonces, esto sería como las curvas típicas diarias y los requerimientos que hay para cada mes. Puesto que las licitaciones lo que buscan es contratar la potencia, la demanda que puedan tener, pero también los cubrimientos para las energías. Entonces, en esta curva es donde las diferentes tecnologías pues tienen la oportunidad de entrar para suministrar esta energía. Ya entrando en materia con respecto a la PES 4, pues este sería más o menos el esquema de cuotas. Como les dije, pues esto es responde a la política. Entonces hay consideraciones en cuanto a las cuotas. Hay cuotas, digamos, es una licitación que se hace con ciertas restricciones, y las restricciones es que como mínimo, digamos, se tiene que el 50% del total del requerimiento de potencias de las distribuidoras tiene que ser con recursos renovables y con plantas de generación nuevas. Digamos, eso es muy importante, puesto que pues este es su mínimo, pero si resultara más barato hasta el 100%, podría ser una licitación totalmente dedicada a recursos renovables. La otra restricción que existe es en cuanto a limitar la contratación con recursos no renovables, y que tiene que ser también con plantas de generación nueva. Entonces, no se adjudica de ninguna manera más del 50% del requerimiento total con plantas no renovables. Y otra característica que tiene muy, muy, muy importante es, acaba de regresar la energía eléctrica, entonces creo que ya podemos ir más tranquilos, es que dentro de los recursos no renovables, solo se están considerando aquellos que tengan emisiones menores que el gas natural. Digamos que pues sean iguales, menores a las emisiones del gas natural, que pues, como ustedes saben, como recurso no renovable es el que menor emisiones tiene. Entonces, esto automáticamente deja fuera a plantas de carbón, que es uno de los objetivos de la política, ¿verdad? La descarbonización del sector. Entonces, pues no es que se esté prescindiendo de las plantas que ya existen, pero digamos, no se van a contratar plantas nuevas de carbón mediante el esquema de licitación.
Entonces eso es bien importante porque pues si es congruente con la política de descarbonización que tiene Guatemala y las metas que está presentando con relación a eso en las diferentes conferencias de las partes en que se ha participado. Entonces, esa es la idea, digamos, de la licitación, contribuir con esas metas. La licitación de largo plazo tiene, digamos, algunas consideraciones, ¿verdad? Básicamente, pues esta licitación no es precisamente libre, digamos, no es que las distribuidoras puedan contratar cualquier cosa, sino que tienen que hacerlo de acuerdo a los términos de referencia emitidos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y básicamente, pues la comisión emite términos de referencia y las distribuidoras elaboran bases de licitación en base a esos términos de referencia que ya entran en mayor detalle, digamos, de la forma en que se va a realizar. Entonces, básicamente la licitación también lo que considera son las necesidades de las empresas de distribución y el plan indicativo de la generación. Una cosa muy importante es que la licitación se debe efectuar con un mínimo de 5 años de anticipación al inicio del suministro que se pretende contratar. Por esa razón se está dejando que el inicio de la contratación sea el año 2026, mayo del 2026, que es el tiempo mínimo que establece la ley para poder realizar la licitación y que las plantas puedan ser construidas. Básicamente esto es como lo que se quiere adquirir, son plantas nuevas, entonces pues se deja un tiempo para que estas plantas puedan ser construidas, ¿verdad? Y básicamente, pues entonces aquí habrían dos plazos, ¿verdad? El plazo de la construcción, que son 5 años, y el plazo de la contratación, que por ley no debe superar 15 años, ¿verdad? O en todo caso, es igual a 15 años o menor de 15 años, pero no debe superar los 15 años de contratación. El proceso, pues, tiene varias etapas. Digamos, hay una... Lo primero que debe suceder es luego, digamos, de lo que estamos ahorita, que pues en este momento ya tenemos aprobadas las bases de licitación. Pues ya la Comisión Nacional de Energía Eléctrica había aprobado los términos de referencia. Las distribuidoras presentaron las bases de licitación y estas se encuentran aprobadas desde el 10 de mayo. Entonces, lo que tiene que suceder en las semanas próximas es que la distribuidora realiza la convocatoria pública. Entonces, ese es el primer paso, digamos, dentro de la licitación, y es muy importante porque define el tiempo que puede tomar la licitación también, que de acuerdo a lo que establece pues el reglamento, este tiempo es, la licitación se tiene que dar, tiene que tener un tiempo mínimo de 6 meses para que los oferentes puedan preparar sus ofertas o, digamos, hasta un año. Entonces, ya a partir de la publicación de la convocatoria, pues los oferentes tienen la oportunidad de realizar solicitudes de aclaración, solicitudes de observación, e incluso pueden, digamos, realizar solicitudes de modificación de las bases, puesto que pues, es imposible contemplar todos los aspectos que una oferta lleva, digamos, en las bases de licitación, y siempre hay un espacio para que se puedan, digamos, realizar estas solicitudes de aclaración. Entonces, esto hace que la distribuidora emita adendas a las bases de licitación, las cuales tienen que tener la aprobación previa de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Básicamente, también durante este periodo se realizan reuniones de información entre los oferentes y la distribuidora, y pues la distribuidora tiene la obligación de dar respuesta a todas las solicitudes realizadas por los oferentes
y los oferentes pues elaboran las ofertas cumpliendo con los requisitos establecidos en dichas bases. Como les dije, esta es una etapa que dura de 6 meses y puede digamos, durar hasta 1 año. La otra etapa es pues la presentación de ofertas que de para quienes hayan retirado las bases. O sea, hay una cuota de participación, se puede decir así, ¿verdad? Que básicamente pues esa cuota o esa cantidad de dinero que se da por la retirada de las bases, pues le da el derecho de participar y el derecho de presentar ofertas a los oferentes. Entonces, presentadas las ofertas, pues ya hay una etapa de que, pues, primero se abren, digamos, la oferta se divide en dos partes, la oferta técnica y la oferta económica. Entonces, lo primero que se abre es la oferta económica y básicamente en esta etapa del proceso, que ya es después de los 6 meses, pues se revisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y básicamente se hace una calificación de las ofertas. Pero digamos aquí el único atributo es si la planta cumple o la planta no cumple, ¿verdad? Si cumple, pues puede pasar a la otra etapa. Si no cumple, pues quedaría, digamos, en esta etapa, que básicamente la calificación es que es técnicamente solvente. Digamos, esa es la forma en que lo expresa las bases. Si es técnicamente solvente, pues puede pasar a la siguiente etapa, que ya es la presentación de la oferta económica. La oferta económica, pues no es una sola oferta, sino que es básicamente una participación en una subasta, en lo que se ha dado llamar una subasta inversa por rondas sucesivas. Básicamente, pues esta es una, como dice su nombre, digamos aquí llegan los oferentes a ofrecer su menor valor. En realidad no es una subasta, sino que pues sería una bajasta, ¿verdad? Porque tienen que bajar los valores para poder estar adentro. Y básicamente, pues, digamos, aquí se escogen los proyectos que tienen los mejores precios que se adecúan a los requerimientos de las distribuidoras. Entonces, esta es la etapa, digamos, de la subasta inversa. Luego, digamos, hay un resultado de la subasta inversa por rondas, que se publican los resultados, se presentan a la comisión que realiza, digamos, un pronunciamiento en cuanto a la objeción o no de la adjudicación realizada por las distribuidoras. Y luego, digamos, viene un periodo de 3 meses en el cual se suscribe ya el contrato entre los oferentes y las distribuidoras. Entonces, esto es básicamente el proceso de subasta, digamos, la forma en que se ha dado, y pues sí es lo que está planteado para la PEC 4, que es el proceso que tenemos actualmente. Bueno, digamos, mi presentación llegado hasta ahí, pues eso es lo que había preparado para ustedes. Pues corrí un poquito por el tema de la energía eléctrica, de la falta de fluido, pero pues estoy dispuesto a responder sus preguntas por si algo no quedó claro. Muchas gracias, ingeniero, muy muy fino por la presentación, y nos disculpamos con todos los participantes por los inconvenientes que hubo. Fueron, como ustedes ya vieron, se nos fueron de las manos, ¿verdad? No teníamos injerencia directa. Así que, bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas. Empecemos por la primera. Dice que si serán adjudicados solo 40 megawatts en contrato de energía generada en proyectos eólicos, solar o GDR. Pues en el tema de energías generadas, pues de acuerdo a las bases de licitación, sí está limitado a 40 megavatios. Ahora lo que se espera es que las tecnologías pues puedan participar con otro tipo de contratos. Digamos, eso es lo que se espera y que se estimula, ¿verdad? Entonces, ¿de qué
¿De qué es lo que básicamente estamos hablando aquí? Pues de que las plantas solares y las plantas eólicas, que son las que, o pequeños GDRs, que son las que pues utilizan este tipo de contrato, puedan, digamos, hacer asociaciones con otras plantas para poder ofrecer, por ejemplo, contratos de opción de compra o con demanda faltante o con de diferencia de curvas, ¿verdad? Que son los contratos posibles, digamos, aparte del contrato de energía generada. Entonces, esto es lo que se busca, y la razón es porque dentro de la curva, dentro de las necesidades de las distribuidoras, pues solo alcanza para 40 megavatios de energía generada. Ok, ingeniero, muchas gracias. La segunda pregunta es que si tienen alguna fecha de cuándo sacarán de operación las centrales térmicas a base de carbón o IPECO. Pues una fecha para que salgan de operación no existen. Ahora, digamos, lo que sí se espera es que su participación vaya siendo cada vez menor, ¿verdad? Digamos, no existe una fecha porque, pues obviamente esas son, pues todavía tienen una vida útil y no les puedo decir que llegue al final de su vida útil de acuerdo a las políticas que se puedan dar, pero no, la respuesta sería que no existe una fecha, pero sí se espera que la participación de este tipo de planta, de este tipo de tecnología, sea cada vez menor y que en un momento llegue a ser marginal, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si una generadora no cumple su contrato? Bueno, digamos, las bases de licitación establecen garantías de cumplimiento. Básicamente, pues si una planta no se construye, digamos, pues tiene una cantidad, una garantía de cumplimiento, y pues lo que se hace es que se ejecuta la garantía de cumplimiento si no se llega a dar. Pues este es un mecanismo, digamos, que pues garantiza que o estimula a que las plantas puedan construir, puesto que si no tienen una penalización fuerte, ¿verdad? Y lo otro que podría pasar es que no estuvieran en el tiempo en que dijeron estar. Entonces, en ese caso, pues también hay penalizaciones. Pues y si por alguna razón no pudieran estar definitivamente, pues entonces está la garantía de cumplimiento. Digamos, la garantía, digamos, para que la construcción de las plantas se dé. Esa sería, digamos, la forma, pues, que, o lo que pasaría si una planta no cumple con lo que ofreció. Con su contrato, claro. ¿Qué tecnologías pueden participar? ¿Está incluida la geotermia? Está incluida la geotermia, y la geotermia tiene una característica importante, que la geotermia, por su proceso de exploración, por el hecho de que no puede garantizar la construcción o no puede garantizar que la potencia pues se dé después de su proceso de exploración, pues sería la única tecnología que no tendría una penalización si no llega a cumplir con su contrato. Pero por tal razón también está limitada para contratar hasta 40 megavatios de energía geotérmica. Ya. Y en este mismo sentido, ingeniero, ¿se necesita que ya haya algunos estudios previos? No. Bueno, digamos, no es necesario, aunque sí conveniente para el inversionista, ¿verdad? Porque claro, él tiene que hacer una oferta seria. Digamos, no se mira que, pues, digamos, no, a la hora de considerarse, pues no, eso no va a entrar dentro de lo técnicamente solvente, ¿verdad? Pero digamos, sí es conveniente, aunque no necesario. Ya, okay, gracias. ¿Ya hay un cronograma de la licitación? ¿Cuál es la fecha planificada de inicio de suministro? Creo que dijo que el 2026, ¿verdad?
Sí, aunque plantas nuevas pueden entrar. En el año 2026, en el año 2027 o en el año 2028. Digamos, en cualquiera, en el inicio de estos años, de los años finales, que es el 1 de mayo, digamos, 26, 1 de mayo, 27 20 y 28 podrían entrar las plantas. Digamos, tienen esa digamos, flexibilidad asociada. Qué bien. Ahora, ¿cuál es el costo de retirar las bases de licitación o estas son públicas? Bueno, las bases de licitación son públicas. Digamos, pues las pueden ver. Digamos, es la resolución 118-2022. Esas son las que ya publicó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Pueden ir a la página de la comisión y consultar esta resolución, y ahí encuentran todo el contenido de las bases. Ahora, digamos, si hay que pagar pues para poder participar dentro del proceso, si se paga, digamos, a las distribuidoras, tiene una cuota de participación. Ahorita no, sinceramente no estoy muy seguro de cuánto es, pero generalmente pues lo que se espera son inversionistas serios. No sé si son $10,000 o $15,000, pero obviamente pues lo que estamos buscando son inversionistas serios, y por eso es que se pone, digamos, esta cuota de participación. Obviamente pues esto está abierto, las bases pueden ser consultadas. Lo que no le permitiría, digamos, en determinado momento es proponer pedir aclaraciones o proponer modificaciones a las bases de licitación si no ha, digamos, adquirido su participación con las distribuidoras. Ok, es decir, que pudiera participar sin este pago, pero no tiene derecho a cambiar, o sea, solicitar algún cambio o algo, o siempre es necesario el pago. Para presentar ofertas, sí. necesita, digamos, realizar el pago para poder presentar una oferta. Pues, digamos, podría quedar a la expectativa de todo el proceso, llegar hasta el final, y pues porque obviamente todo lo que se realiza es público. Cuando se hacen modificaciones, se hacen públicas. Entonces, las agendas de modificación, pues, se aprueban con resoluciones que son públicas, y el proceso es público y abierto, pero, digamos, sí es importante para poder presentar ofertas. Lo mejor dicho, es un requisito necesario pagar la participación. Ok, gracias, ingeniero. Ahora, ¿cómo cree que usted que puede impactar en los inversionistas el hecho de que Guatemala ya inició el proceso para retirarse del MER al denunciar el Tratado Marco del MER? Del mercado regional. Bueno, pues sí, como es una pregunta muy en el, nosotros esta licitación se hace básicamente para cubrir las demandas de las distribuidoras, que básicamente son demandas locales, ¿verdad? Claro. Pues digamos, se está garantizando para el inversionista que participa, se garantiza pues de que va a estar vendiendo su energía a las distribuidoras en el mercado local. Obviamente nosotros no podemos saber qué va a pasar con el mercado eléctrico regional. Yo lo que creo es que esto va a seguir. De hecho, pues si ustedes pueden ver, en este momento la Guatemala pasó de ser exportador a ser importador en este momento, ¿verdad? Como lógicamente tiene que ser, porque hay energía más barata y abundante con la entrada de gas natural en El Salvador. Entonces, pues ahorita tenemos, pues en el funcionamiento del modelo, estamos siendo importadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, para si se quiere participar en el mercado en general, pero lo que sí hace la licitación es garantizar al inversionista que la distribuidora le va a comprar le va a pagar su potencia para que pueda amortizar su inversión, y además que le va a comprar la energía. Ya.
Muy bien. Para una oferta firme, ¿cuál tecnología no entra en este contrato? O sea, en este proceso de licitación. Bueno, digamos, las plantas intermitentes, las plantas solares intermitentes, en sí solas, digamos, no tendrían, digamos, o no tienen ahorita, pues, oferta firme. Pues, en este caso, si ellos quieren presentar contratos con oferta firme, pues tendrían que hacer una asociación con alguna otra planta, que puede ser una planta existente, digamos, para poder presentar oferta firme, respaldarse la oferta firme con otra planta, que es algo que sí está considerado en esta licitación. Ok. Muchas gracias. Ahora, ¿quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos técnicos y económicos de participación? Bueno, digamos, los requisitos, pueden participar en principio todas las tecnologías y también las plantas que ya están existentes. Lo único que tienen limitaciones en cuanto al contrato, porque digamos, las plantas existentes no pueden obtener contratos de 15 años, sino que son plantas que van básicamente a obtener contratos, que podrían obtener contratos hasta 4 años. En el caso de las plantas existentes, sí podría entrar cualquier tecnología, pero pues le tiene estas limitaciones, ¿verdad? En cuanto a las plantas nuevas, pueden participar cualquier tecnología, pues puede haber cualquier tecnología, a excepción de combustibles que tengan emisiones mayores de gas natural. Estas no podrían participar. En cuanto a los requisitos técnicos, pues lo que consideran las bases de licitación es que básicamente el que está haciendo la oferta es el responsable, digamos, de toda la parte técnica y pues de realizar su mejor estimación para poder instalar la planta. Pues hay una serie ahí de requisitos, obviamente, que sí tienen que cumplir, tienen que presentar con qué tecnología está participando, el tipo de contrato con el que va a participar, digamos, de qué manera está respaldando la potencia y de qué manera pues va a entregar la energía. Digamos, todos estos requisitos son importantes, pero pues es una serie de cosas que habría que enumerar, porque si tienen la curiosidad de entrar a las bases de licitación, se pueden dar cuenta que tienen 120 páginas, ¿verdad? Entonces ahí está con mucho detalle qué es lo que se debe de cumplir. Entonces, si alguien tiene la curiosidad de ir, como les digo, es la resolución 118-2022. Sí, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que vamos a ver si la podemos formular bien, ¿verdad? Los oferentes, en el caso de que la planta de generación aún no esté en funcionamiento o se esté desarrollando, ¿puede participar en la presente licitación o tendría que esperar a la siguiente licitación? Me imagino que es alguien que ya esté en un proceso de desarrollo de una planta de generación, ¿verdad? Ok. Pues sí hay una consideración de qué es una planta o de cuándo se considera una planta como nueva planta. Podría ser una planta que ya está en desarrollo, pero que entra, digamos, pues hay una fecha de entrada para considerarse nueva. Ahorita no estoy seguro de ese detalle. Generalmente es que haya entrado o que entre, digamos, durante el año de la licitación. No, ok. Digamos, durante el año que se realizan las ofertas. Entonces, digamos, eso se considera una planta nueva. Ya. Entonces, obviamente, si va a entrar este año, pues tiene que estar en desarrollo. Claro. Es decir, que sí pudiera presentarse con este proyecto en esta licitación. Si está en desarrollo y va... Disculpe, sí. Sí, exactamente. Sí puede presentar con ese proyecto que ya tiene en desarrollo y que va a terminar este año, o que terminó este año, o que ya está en operación durante el año 2022.
Ok, gracias, dije, perfecto. ¿Cómo es el mecanismo de subasta por rondas sucesivas? Bueno, el mecanismo de subasta por rondas sucesivas es básicamente, pues, los oferentes presentan su oferta, digamos, a través de una subasta electrónica. Digamos, la subasta se realiza de manera electrónica, cada quien con su laptop. Digamos, ellos ingresan los parámetros de su oferta. Lo que hace el proceso es, mediante el algoritmo de optimización de compra, adjudica las plantas que pues, digamos, resultan, digamos, ganadoras con los precios que introdujeron en esa ronda. Entonces, en la ronda siguiente, las plantas que no son asignadas tienen la oportunidad de bajar su oferta para poder entrar dentro de las adjudicadas, ¿verdad? Entonces se hace otra ronda y pues lo que sucede en esa ronda es que plantas que habían sido adjudicadas en la ronda anterior son desplazadas con ofertas más bajas de otras que han entrado. Entonces ese proceso se repite. Obviamente durante ese proceso lo que sucede es que hay plantas que ya no pueden bajar más o que ya no quieren bajar más, entonces se retiran de la subasta, y cuando llega a cierto nivel digamos, de la oferta que se tiene o de la oferta que hay presente, porque ya se han retirado plantas, entonces la subasta se para porque ya no hay más, ya se han retirado o se han retirado la mayoría de ofertas. Digamos, si se hace una última oferta y con esos precios se hace la adjudicación final a través de un mecanismo de optimización de compra. El tema, digamos, de subasta es como otra conferencia, ¿verdad? Que, digamos, sí tiene sus mecanismos importantes, pero pues ese, lo que les acabo de describir es el procedimiento general. Sí, el tema es sumamente amplio, ¿verdad? Ahora, ¿puedes realizar un paquete de energía proveniente de plantas nuevas y existentes? Es decir, ¿un oferente puede presentar un paquete de energía proveniente de plantas nuevas y existentes conjuntamente para apuntar a un contrato de 15 años porque entiende que las plantas existentes están limitadas a 4 años? Sí, en energías renovables. Esa es la respuesta, digamos, así bien categórica. Sí se puede en energías renovables. Perfecto, es el único requerimiento. Perfecto. Sí, digamos que sean energías con fuentes renovables las que hagan ese paquete o esa configuración, esa asociación para poder presentar ofertas. Perfecto. Digamos, de ofertas de potencia o contratos que tengan potencia firme. Ok. ¿Cree usted que sería factible el ingreso en esta licitación de energía eólica? Yo la miro muy, pues digamos, la miro factible, pues desde el punto de vista que pues todas estas tecnologías han ido reduciendo su costo, ¿verdad? El costo de instalación. Entonces sí pueden ofrecer pues mejores costos ahora, y pues también está el tema del almacenamiento, ¿verdad? Por supuesto, digamos, pues esto al final es una cuestión de precio, ¿verdad? Lo que lo va a determinar es el precio de la oferta, y eso pues habría que hacer todo un análisis para saber cuál es el precio de la oferta de esta tecnología y pues y si puede competir o no, digamos, con otras tecnologías. Claro. Ahora, ¿cuáles han sido los avances que ha tenido el Estado en el proceso de consulta a pueblos indígenas en cumplimiento al convenio 169 de la OIT para proyectos hidroeléctricos específicamente? Bueno, digamos, se han realizado, entiendo que el Ministerio de Energía y Minas ha realizado algunos procesos de
de consulta, digamos, en algunos casos específicos de plantas hidroeléctricas. O sea que sí hay algunos antecedentes en ese sentido. Y obviamente, pues, desde el punto de vista de la licitación, pues, digamos, porque aquí estamos hablando de la licitación, pues el que ofrece tiene la obligación del cumplimiento de todas las leyes en Guatemala, incluyendo el tema de la consulta. Claro. Eso es lo que podría decir, porque no es mi especialidad el tema de la consulta, pero sí es parte de las pues, del proceso. El proceso se compromete a cumplir con todo el marco legal. Claro, es parte del proceso y muy importante. Sí, definitivamente. Ahora, otra pregunta, ingeniero, disculpe, porque hay bastantes consultas, ¿verdad? Dice, ¿estos 40 megawatts de energía generada son solo para plantas nuevas o pueden participar también plantas existentes? Son plantas nuevas. ¿Solamente plantas nuevas? Solamente plantas nuevas. Okay. Porque la idea es que se instale nueva generación. Claro. Ahora, en el cronograma de eventos de la licitación solo se consignan los meses de cada uno de los eventos. Sin embargo, las fechas de presentación, evaluación y adjudicación, ¿cómo se manejarán? Perdón, digamos, no, es que no entendí la parte. Digamos, el cronograma lo determinan las distribuidoras. Claro. Como les digo, digamos, hay fechas propuestas de cuando se lance la licitación por parte de las distribuidoras, tienen que proponer un cronograma. Entonces, ese cronograma pues tendrá las fechas de presentación de ofertas. Sin embargo, estas pueden ser modificadas, digamos, a partir del interés de los oferentes, en el sentido de, por ejemplo, lo que ha sucedido en otros procesos es que piden que las fechas vayan más allá porque, pues, dar más tiempo para la preparación de ofertas, que al final es lo que ha sucedido, ¿verdad? Digamos, no se han realizado las licitaciones de 6 meses, sino que se han ido a un tiempo mayor porque, pues, siempre han habido solicitudes de parte de los oferentes de alargar los plazos. Sin embargo, digamos, ya alargarlos más de un año no se podría. Digamos, ese es el plazo máximo que establecen los reglamentos. Claro. ¿Dentro de las bases de licitación hay alguna cabida para los autoproductores de energía domiciliar o solamente es para el área de potencia? Bueno, digamos, no, el usuario autoproductor no es exactamente un generador, ¿verdad? Digamos, no podría participar un usuario autoproductor como tal, ¿verdad? Digamos, no habría cabido para esto, ¿verdad? Así es. Pues, pero yo sé más o menos por dónde va esta pregunta y pues espero que en el futuro haya mecanismos de poder comercializar los excedentes de usuarios autoproductores. Sí, así es. Todavía hay una brecha ahí que debemos trabajar en ella. Seguro que sí, pero no es bajo el mecanismo de licitación, ¿verdad? No es en esta parte. Bien, gracias, Inge. ¿Se tienen fechas definidas para las etapas de presentación de oferta de adjudicación de contrato? Bueno, creo que eso está un poco respondido en la pregunta anterior, ¿verdad? Sí. Ahora, una sí, planta... Ay, disculpe. Sí, por favor. Ya se dio respuesta a eso. ¿Verdad? Una planta que esté iniciando construcción este año y que esté lista para arrancar el próximo año, ¿entraría como planta nueva dentro del proceso? Pues también ya lo respondió, ¿verdad? En ese caso sí es posible. En el caso de la geotermia, ¿se tiene previsto los sitios que se tienen un estudio previo al desarrollo de estos proyectos? ¿Estarán enfocados esos 40 mega? Pues ahí parte también de la respuesta está respondida, que sí es posible, pero no sé si se tienen previstos los sitios que se tienen en estudio previo, eso tiene que ver con el ministerio. Sí. Sí, exactamente así es.
Ok, gracias. Ahora, ¿pueden modificarse las fases en cuanto a la cuota asignada por tecnología o cuotas de las plantas existentes? Se puede modificar en caso no hubiera oferta de plantas. Por ejemplo, si no hay ofertas de plantas no renovables, podrían modificarse las cuotas de tal manera de permitir que se llene la cuota de contratación. Digamos, pero ya lo que hemos dicho es que no tiene que ser con plantas con emisiones menores de gas. Sí puede suceder de acuerdo a las bases de licitación, pero esperamos que haya suficiente oferta de plantas renovables para que esto no suceda. No suceda. Ahora nos piden que por favor repitamos el número de la resolución. En este caso era 118 del 2020, ¿verdad, Daniel? 2022. De 2022 del 10 de mayo de este año. Así es. Entonces repito, la resolución 118 del 2022. Bueno, ya van quedando pocas, ingeniero. ¿Puede alguien que tenga contrato ya por vencer optar a una renegociación del contrato? El plazo máximo que establece para un contrato es 15 años. Digamos, un contrato de las distribuidoras no podría superar los 15 años. Pues, a no ser que participe en una licitación de corto plazo, que esta pues por un año o por dos años, en estos procesos sí, pero en un proceso de largo plazo ya no podría participar como planta nueva, ¿verdad? Ya. Ahora, en este proceso de licitación aplica la ley de compra y contratación del Estado o es un proceso totalmente diferente? Es un proceso totalmente diferente porque, para empezar, es un proceso entre entes que están regulados, pero que son privados, ¿verdad? Porque los que realizan el contrato, los que firman el contrato es la distribuidora con el que hace la oferta, ¿verdad? Con el generador. Entonces son entes privados, por lo tanto no aplicaría la ley de compras de contrataciones del Estado, porque el Estado no está comprando en este caso. Así es. Ahora, ¿usted tendrá una idea o se tiene una idea de cómo será la matriz en el 2030? Es decir, ¿qué tecnologías van a imperar? Pues yo esperaría que se cumpliera con las metas, digamos, propuestas, y que en su mayoría, pues, como tengo simpatía por las fuentes de energías renovables, pues ya esperaría que sí fuera, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, digamos, en estos años hacia el 2030. Creo que lo más seguro es que sigan participando algunas plantas con combustibles fósiles como carbón o petcoc, pero que pues ya su participación se vaya volviendo menor. Claro. ¿Las plantas eólicas y solares pueden participar con almacenamiento de energía, es decir, con batería? ¿Esto ya se encuentra regulado por la AMM? Pues yo diría que todavía hacen falta la regulación del almacenamiento, sí sería algo importante después de establecer antes de que se dé antes de que termine el proceso de licitación, pero en este momento no está regulado. Yo lo miro como una necesidad importante. Claro que sí. Ahora, esta es la última pregunta, ingeniero. Y volvemos al tema de las plantas nuevas o las plantas que ya están en funcionamiento. Si la planta existente hace una ampliación, ¿esa ampliación se puede tomar como nueva o tiene que ser una planta totalmente nueva para que pueda participar? Bueno, ampliación en el sentido de cambio tecnológico, ¿verdad? Digamos, pues si hay una mejora en el cambio de cambio tecnológico, entonces sí sería, digamos, una planta nueva. Sí está considerado, digamos, plantas con cambio tecnológico. ¿Cuál es, digamos, qué podría ser esto? Por ejemplo, digamos, una planta, un motor, por ejemplo, de que ahorita funciona con un combustible fósil,
digamos, una reconversión a gas natural, por ejemplo, podría ser considerada una planta nueva, ¿verdad? Digamos, una inversión de ese tipo sí sería considerada como una planta nueva. Aquí surgió una última pregunta, que si pueden participar empresas nacionales y extranjeras en consorcio. Pues básicamente eso sí se ha considerado siempre, ¿verdad? De hecho, digamos, pues hay empresas extranjeras que llenan los requisitos de, hay ciertos requisitos de, ¿cómo le dicen eso? Requisitos de reputación en cuanto a requisitos financieros o requisitos de experiencia con la tecnología ofrecida. Entonces eso sí podrían ser en un consorcio con una empresa nacional. Fuera de Guatemala, nacional e internacional, ¿verdad? Claro. Digamos, sí podría haber ese tipo de consorcios. Sí, pero eso está más bien explicado con todo detalle dentro de la resolución, ¿verdad? Sí, digamos, eso estaría explicado en la resolución. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Ahí terminamos con la última pregunta. Fueron bastantes, así que eso dice que nos estaban prestando atención y que el tema es sumamente interesante, ¿verdad? También gracias a todos los participantes por todas las preguntas realizadas. Sin duda, el marco legal y normativa técnica del subsector eléctrico nos permite grandes oportunidades para la construcción de modelos energéticos sostenibles, que es el futuro para mejorar la situación climática actual en el plan de expansión 2022-2050 emitido por el Ministerio de Energía y Minas, acorde a los lineamientos de las políticas públicas que ya se han mencionado también acá. Se prevé una incorporación mayor de un 75% de fuentes de energías renovables para el 2030, lo que también forma parte de las medidas de mitigación contempladas en la revisión de la contribución nacionalmente determinada, actualizada en este 2022, donde se espera que se logre una reducción de 1.10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el 2030. Y esta nueva licitación PEC4, como hemos visto, va en total sintonía con las directrices del país. Estamos claros que para aprovechar estas grandes oportunidades se necesitan profesionales con las capacidades técnicas y el conocimiento del funcionamiento del subsector eléctrico necesario, capaces de formar parte de estos cambios que se avecinan. Por parte del Instituto de Recursos Energéticos, hace ya 15 años nos dedicamos al fomento del conocimiento del sector energético, a las buenas prácticas del aprovechamiento de las distintas fuentes de energía renovable, la eficiencia energética, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Dentro de nuestra oferta académica tenemos programas muy interesantes actualizados a nivel de pregrado y posgrado, con el objetivo de formar profesionales que contribuyan a esta transición de la cual hoy hemos estado hablando, que sean expertos en el funcionamiento del subsector eléctrico de Guatemala, con dominio del mercado legal y regulatorio del mismo y de las buenas prácticas en el desarrollo de proyectos de generación a partir de fuentes de energías renovables. A través del link que se ha estado compartiendo en el chat y en la página del Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo, encontrarán toda la información de nuestros programas. Será un gusto orientarlos en este camino y poder contar con ustedes. Muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado en este segundo webinar del año. Los esperamos en las próximas actividades que ya estamos preparando para ustedes, siempre con temas sumamente interesantes del apasionante mundo de la energía, de actualidad nacional y mundial. Los estaremos enviando el link de la grabación del día de hoy a todos los que se inscribieron en este webinar y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube junto a nuestros datos de contacto. Y como antes les dije, será un gusto poder orientarlos en este tema. Estamos muy contentos de haberle traído esta importante actividad el día de hoy y esperamos que hoy tengan todos los elementos para poder aventurarse y participar en esta licitación y que sean nuevos generadores de energía eléctrica a partir de fuentes de renovables que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Nos despedimos, no sin antes agradecer nuevamente la magistral participación del ingeniero Rafael Argueta,
el apoyo que siempre nos ofrece la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en la organización de todos nuestros eventos y en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Agradecemos a todos los presentes por su tiempo y atención. Estaremos viéndonos en el próximo encuentro. Les deseamos una feliz noche y muchas gracias. Perdón, doctora, solo quería hacer una aclaración final. Digamos, creo que es necesaria para que quede en el récord. Claro. Pues todo lo que se dijo aquí, digamos, con relación a la licitación, se hizo con fines académicos, no necesariamente tienen que ser respuestas exactas y no serían vinculantes al proceso de licitación. Creo que sí era necesario hacer esa aclaración porque, pues, digamos, pues es totalmente con fines académicos. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por la aclaración. Y si pues están interesados en participar, ya saben dónde poder encontrar las bases y cuáles son los elementos claves para que puedan entonces profundizar en este proceso. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y a usted, ingeniero, por todo su apoyo. Buenas noches. Bueno, feliz noche.